las 8 y 45 minutos de la noche, levantamos nuestra huelga, recibimos nuestra primera alimentación líquida fuera de la acostumbrada Wikipedia Live, y unos minutos después nos enteramos de la noticia que Gerardo Resplandor y Douglas Murillo se encontraban en libertad, dando pues el Estado señales de que la palabra está en cumplimiento. Por eso nosotros queremos aprovechar esta convocatoria para proponerle al país y para exigirle a la oposición, a los partidos de oposición, a que ahora, teniendo fecha para las elecciones parlamentarias, ellos también colaboren en la liberación de los presos políticos. Por tanto, le exigimos a los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática y a los líderes de los partidos que están fuera de ella y que son también de la oposición, a que consideren nombres de dirigentes juveniles y políticos que se encuentran en este momento privados de libertad por causas políticas y que han demostrado que son firmes y tienen convicciones y tienen moral porque no han cedido a la tortura y al aislamiento en todo este tiempo que tienen de prisión. Ángel Contreras ha intentado suicidarse 2 veces por las condiciones en las que se encuentra en las instalaciones del SEBIN. Nuestro compañero Romney Navarro está presentando cuadros difíciles en materia psicológica y depresiva debido a las condiciones de aislamiento en las que se encuentran. Y esto, Gerardo Carrero también está presentando niveles de salud bastante críticos.